¿Y cómo vas? Tú sabes, con la renta, los vecinos, amueblar y todo eso. Pues voy, supongo. Digo, ahí sigue ese pinche vacío que me asquea y no hay para comprar cosas y llenarlo. Los vecinos son otro pedo con que lidiar. Uno intenta ser amable y les da los buenos días, pero lo que te responden es tan frío y lleno de antipatía que no sé. Me asquea la gente así. ¿No saben? No, no saben. Bueno, no creo. Es que también ya sabes cómo vuelan esos chismes. Tampoco te hagas la víctima. No es eso. Yo hice lo necesario. Punto. Hice lo que cualquiera hubiera hecho para salir de esa. Bueno, ¿y ellos qué? Tú pagaste, cumpliste tu sentencia y todo. Les vale verga eso. Elige que les valga verga. Lo elige. Y luego te miran, juzgantes los cabrones. Y todas esas chingaderas son como una gripe, ¿no? Se contagia y se esparce sin más. ¿Sabes qué es lo peor? Me aleja. Así lo siento. Me alejan de todo y de todos. Pero lo más atroz, lo inhumano, me alejan de ella. De ella. ¿Cómo quisiera por lo menos llamarme su amigo? Y es que con qué cara le digo un hola y espero otro a cambio. ¿Cómo me atrevo a mirarla, sin discreción a la distancia? Me alejan de ella. Ya solo puedo mirarla tímido, a través de mis cortinas y de mi sucia ventana. Ruego, porque ella nunca repare en mi presencia, porque se aleje de mí. Siempre la veo. La veo porque solo eso puedo hacer. ¿Y qué ves? Su piel. Su perfecta piel blanca de porcelana. Sus tímidos poros, que se erectan con un escalofrío. Su cabello. Su sedoso cabello al aire. Sus ojos. Cuánto añoro porque nunca me vean. Entonces las personas, ellas, la alejan tanto de mí, que yo lo hago aún más para protegerla de esa gripe. Me enoja, me asquea. Lo condeno y lo repruebo. El modo en que me miran, lo que hacen. Tal vez deba darles lo que ellos están creando. Su oveja negra. Su moderno Prometeo. No, deja esas mamadas. Lo que tienes que hacer es callarlos. No les des lo que quieren. Enséñales que se equivocan. ¿Quién eres? ¿Eres una lacra? ¿Eres un criminal? ¿Eres un cáncer o eres Dan? Un hombre honorable y respetable. Tú dime quién eres. No sé. Ya no lo sé.